Es Antepecador, una nueva edición de este análisis legislativo que hacemos desde nuestra humilde posición de comunicadores. ¿Qué ha pasado en la Cámara de Diputados la semana pasada, la jornada de hoy? También porque hoy estamos grabando y es miércoles. Miércoles 14 de septiembre. ¿Cómo le va? Y el Consejo Deliberante, ¿cómo le va, Matías? Muy buenas tardes, José, para vos, para todos los televidentes. ¿Qué tal el Consejo Deliberante? Muy bien el Consejo Deliberante, muchos proyectos y proyectos muy, muy interesantes. Muy interesante, así le va a poner a usted. Muy interesante. La Cámara de Diputados, ¿cómo le va, Juan Carlos? ¿Empecemos? ¿Cómo le va? Buenas tardes, José. Bueno, recién nos vemos. Recién nos vemos, ¿no? Tantos años que no lo vemos. Cámara de Diputados. Hoy hubo sesión, hoy miércoles. El miércoles pasado no hubo porque hubo feriado. Día del Milagro. Milagro que van a trabajar los legisladores, eso hay que decirlo, porque... Y cuando van a trabajar no completan su jornada laboral porque dejan sin quórum la sesión y se tiene que suspender. Tiene que terminar la sesión por falta de quórum y no alcanzan a tratar los pocos temas que tratan. Bueno, hay que decir... pocos temas porque se presentaron hoy en la sesión, en la 14ª sesión, 32 temas. Sí. Es un número lindo, un número importante. Después vamos a analizar la calidad de los proyectos, ¿no? Hay que decir que a pesar que la semana pasada no hubo sesión, la diputada Natalia Saceta instaló la polémica tras la presentación de un proyecto para tratarse en ese espacio legislativo para derogar el famoso feriado de El Milagro por aquel terremoto que por suerte en la provincia de Catamarca no hubo que lamentar ninguna víctima producto de ese fenómeno, y sí al cual el espacio legislativo, la clase política, le atribuyó a un milagro de la Virgen del Valle y se lo ha tratado como el Día del Milagro. Hasta eso se elaboró un instrumento legislativo que promueve un día feriado, casualmente para la reflexión. Después la diputada Cecilia Guerrero quiso aminorar ese impacto que provocó en aquellos que no son creyentes y que tienen que lo mismo someterse a un feriado obligatorio en la provincia de Catamarca, que no están de acuerdo, quiso aminorarlo presentando un proyecto para que ese día sea laborable, pero que se tome el trabajo en las escuelas de hacer protocolos de evacuación, que las oficinas, la gente vaya a trabajar, pero que se hable del tema. Bueno, eso no pasó. Hoy seguimos teniendo un feriado y desde la oposición, o al menos desde la diputada Saceta, promueve derogar el Día del Milagro. De hecho, uno de los medios más reconocidos de la provincia de Catamarca, como es Diario Lancasti, tiene una encuesta que va bastante peleada, es muy interesante verla, así que los invitamos también a votar ahí. Bueno, no hubo sesión, esta semana sí hubo, empezó hoy cerca de las 11 de la mañana y terminó a cerca de la 1 ya terminó. Terminó. Antes ¿qué de la pasó? 1 quisieron tratarlos poco, porque se presentan muchos proyectos, pero se tratan pocos. ¿Cuántos trataron 32 hoy? 32 se presentaron, lo dije recién, y se iban a tratar 6. 6 nada más. Iban por el cuarto, terminando de tratar el cuarto proyecto, y por arte de magia quedó sin quórum. ¿Pero por qué? A ver, ¿qué estaban tratando? ¿La reforma de la Constitución? No sé qué pasó, la verdad. No están cumpliendo con su tarea, con la tarea para los que lo votamos. Usted dice que hay desgano, estaban con resaca, no tienen ganas de ir a trabajar, les da hambre. Después se enojan cuando el pueblo está enojado con la clase política. Por este tipo de cuestiones. ¿Y había algún proyecto bueno? Por lo menos capaz que estaba aburrido el orden del día. Les cuento de los presentes. Hay destaque bastantes proyectos. Vamos con eso, léalo así de claro. A ver, le voy leyendo así los más destacados, ¿no? No se enojen si por ahí no destacamos algunos, pero bueno, es corto el tiempo que tenemos y lo vamos. No esperamos más tiempo. Lea. A ver, un proyecto presentado por la diputada Juana Fernández, un proyecto de resolución. Escuche bien esto. Sí. Solicitar a la obra social de los empleados públicos, OSEP, informe sobre el nombramiento de familiares de la funcionaria a cargo del organismo. ¿Qué más? Ya sé.
polémico. Ahora, digo, ¿este pedido de informe se responde? No creo. No creo. Hay, ¿qué le va a responder? ¿Sí los nombres? ¿Cuál es el problema? Y denuncias de la gente del gremio, de los trabajadores de OSEP, en donde denunciaron que la directora, la actual directora, nombró a varios familiares. Familiar. Es algo pedido normal. ¿Está mal? ¿Está mal o no está bien? ¿Qué debate? ¿Qué debate? Está bueno porque en el pedido de informe se pide informe. Cuando lo nombro, que el currículum vitae, que... ¿Pero está mal o está bien nombrar familiares? Si te ayudan está bien, pero mejor si nombras a otro, es ética, creo yo, ¿no? Gran debate ese, vamos, avancemos con el orden del día. Más que otro, sí. Importante... Proyecto de ley presentado por la diputada María Argerich, dice el extracto, instituir el sistema de código QR en la zona... Ahí está la diputada, ahí está, hola Topo. Instituir el sistema de código QR en la zona de ingreso de cada uno de los municipios existentes y el municipio que en el futuro fuera creado con jurisdicción en el territorio catamarqueño, a fin de brindar información relevante para turistas y residentes de nuestra provincia. Ingreso al municipio, cartel, ¿se necesita código QR, internet para leer el código QR? Sí, porque vos lo escaneás y te deriva a un sitio en internet para que te brinde la información. ¿Y si ponemos internet primero en los municipios? O por lo menos lado el cartel de código QR. Internet gratis. Estos proyectos, Dios mío. Pomán, el intendente sí puede. Perdón, Mutquín. En Andagala bueno. Hay. En Tapso hay. En Ancasti no hay. En Los Altos sí hay. En el Alto hay. En Los Altos no hay. Está bueno. A ver. Sí, está bueno. Pido. Está bueno pedir que tengan agua. Pero antes tenés que poner el grifo. No, al revés. Antes de poner el grifo tienen que tener agua. Claro. Pero está bueno pedir que simplemente... Ya se presentó ese... Es muy parecido a uno que se presentó en el Consejo Deliberante. En el Consejo Deliberante se presentó un proyecto de una guía turística en el cual vos escaneabas al QR y te daba información turística de los colectivos. Bueno. Creo que ese era el proyecto. Siga, que nos quedamos sin tiempo, rápido, leemos. Diputado Eduardo Andrada, proyecto de ley, créase el registro provincial de brigadistas de incendios forestales. Bien. También de Eduardo Andrada, proyecto de ley, créase el programa de prevención de incendios y protocolos de actuaciones en situaciones de emergencia en el ámbito del Ministerio de Educación de la provincia. Sí. Algo más que destaqué y polémico. Diputada Natalia Saceta, deróguese la ley provincial número 5525. Yo estoy de acuerdo. E instituyase el día 7 de septiembre de cada año como Día del Milagro y de la Prevención de Desastres Sísmicos. O sea, que se derogue. Que no exista más. Que no existe el feriado, pero que se instituya como el día. Como el Día del Milagro. Sí, sí, pero que no. Se recuerde, pero vamos a laburar. Sí, sí, vayan ustedes, que sí. A los diputados le hizo. No, que vayan ustedes a trabajar. Otro proyecto polémico, presentado por el diputado Hugo Daniel Ávila. Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que a través del organismo que corresponda informe cuál fue la empresa beneficiada con la adjudicación de las oficinas de OSEP en calle Junín. ¿Y cuál fue el monto de la misma? Está duda de la contratación que se dieron a familiares también, es lo mismo. Bien. ¿También a familiares? Sí. Muy bien, señor Grillo Ávila. Ah, yo pensaba que la directora. Diputada Verónica Mercado, proyecto de ley. Créase el programa provincial para el acceso seguro e informado al cannabis y a sus derivados con fines médicos, terapéuticos y o paliativos del dolor. Muy bien. Y bastante importante y hay varias provincias. Ya se aprobó la ley, falta un programa que instituya la información y el uso responsable. Otro proyecto de resolución, diputada Mónica Salazar, solicítase al Poder Ejecutivo incorpore en el listado de análisis bacteriológicos la detección de la bacteria Legionella pneumophila, que es la que está afectando
fuertemente a la provincia vecina de Tucumán para control de los reservorios de alimentos de almacenamiento de agua. Importante para, bien, para la salud. Sí, sí. Otro proyecto polémico y, sí, lo escucho. Y polémico lo presenta el diputado Daniel Ávila, que acostumbrado a presentar proyectos polémicos, establecer el monto de un 51% en concepto de regalías mineras. Lo dijo acá hace varias semanas ya. A cobrar por parte de la provincia a las empresas que exploten nuestros recursos mineros. Imagínense si se podría cobrar. Hoy se cobra el 3,5. Pillo Ávila dice el 51. Jujuy cobra el 8. Bolivia cobra el 4. Hay otras provincias que cobran el 40%. Bolivia se lleva gran parte del recurso minero en el país. Ahora, Catamarca 3,5. Lo que él dice, 51, parece una utopía. Imagínense lo que podría ser. De ahí viene el concepto ese de que Catamarca podría llegar a ser Dubái. Algo que, hablando de Dubái, después les cuento algo. Podría ser Dubái, no sé, una situación bastante difícil, es polémico, e inviable, me parece, diputado Ávila. Le pregunté el día que usted sea gobernador, el otro día, ¿le va a decir, tendría la fuerza para decirle al señor al empresario minero, a partir de que yo sea gobernador, usted me va a tener que poner el 51% acá? Va a ser imposible. Vea, lo dice porque no es gobernador. Si fuera gobernador Ávila, ¿implementarías tu proyecto? Me dijo que sí. Bien. No le creo, pero me dijo que sí. Otro importante presentado por Hugo Ávila. Otro. Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que a través de Fiscalía de Estado se impulse un proceso judicial tendiente a que las ganancias percibidas por la empresa IMAT sean solamente los catamarqueños. ¿Por qué? Porque ahora... ¿Quién se sentó en la caja de IMAT ahora? No, porque parte de las regalías de IMAT, de las ganancias percibidas, va para la Universidad Nacional de Tucumán. Claro, sí, ya sé. Y leyendo los fundamentos está bueno, pero habría que ver cómo se... qué institución se podría implementar para dejar de pagarle a Tucumán. Claro. Igual no se puede legislar para atrás, ¿no es cierto? O sea, que abrir para adelante. Mucho proyecto, ¿no? Mucho trabajo. Nada que ver con el quórum, se levantan. Pero presentan mucho, no es de él, ¿eh? No. Presentan mucho, pero tratan poco. ¿Listo? Tratan proyectos sí, de no tanta importancia. ¿Listo? Eso, no, pará, mirá. Vamos. Voy a preguntar solamente el diputado Ávila, ¿no? Fue la sesión, todos los proyectos. El de solo, no, y después se presenta proyecto más. Lo presenté y se fue. Después le cuento por qué. Tira la piedra de conde en la mano. Sí, vamos. Anelia Brizuela presentó, ahí está, proyecto de ley. Ley provincial de atención integral a pacientes con fibromialgia. Muy bien, es buenísimo bueno. Para todos los que sufren esta maldita enfermedad, que está muy bueno el proyecto. Sí. La administración pública hay mucho, sí. Otro proyecto de ley presentado por la diputada Mónica Salazar, incorpórese a la currícula de la educación provincial las prácticas correspondientes a la salud e inteligencia emocional. Buenísimo que se empiece a tratar o que se empiece a enseñar lo que es inteligencia emocional en las escuelas. ¿Qué opinan? ¿Saben lo que es inteligencia emocional? Sí, bueno. ¿Son de renegar ustedes mucho? Sí, está bien. ¿Qué más tenemos? Otro importante destaque acá. El último. Tiene la última para destacar. Vamos. Ese proyecto de ley, diputada María Silvana Carrizo, extracto dice, créase en el ámbito de la provincia de Catamarca el Fondo Provincial de Incentivo para Jóvenes Destacados. Esto es para que los jóvenes que se destacan en cualquier rama puedan tener un incentivo para poder participar de distintas actividades provinciales, nacionales, internacionales. Bien. No solo en el deporte. El ¿no? deporte digital, ¿cómo se llama esto? Los gamers. Jóvenes los que se destaquen en cualquier ámbito. Me parece bueno. Un proyecto a favor de los jóvenes por la semana del estudiante, por el mes del estudiante. ¿Qué proyecto? No sé, alguna concientización, algo de...
Pero eso no le cambia nada. Pero si los jóvenes, no los, ¿qué le va a cambiar? Los jóvenes están pensando qué banda va a venir a tocar. Viene la monada a la puerta, le voy a anticipar. Yo que, vamos, le dije que presentaron 32 sí. proyectos, mucho. Y destacamos varios, bueno. Sí. Cuatro se trataron. Y se fueron. Se aburren, está aburrida la cámara. Uno lindo, uno importante de lo que se trata. Se fue Barro y se terminó la discusión. Ah, ahora está la discusión pero entre no es ellos mismos. Discusión, diputado está... tiene que... Bueno, pero por eso digo, se aburre. La vida de los catamarqueños. Se aburren. Bueno, presentando estas jarras de agua, le doy lugar al señor... ¿Sabe por qué? Le doy lugar al señor Matías Moreno. ¿Quién agua? Agua, esto es agua de la canilla. ¿Agua del grifo? Agua del grifo. Está fresca. Está fresca, pero es agua del grifo. Dígame. Consejo liberal. Avance. Rápido, Matías. El importante. Vamos directamente a los proyectos. Ahí está, vamos a los proyectos. El importante. Lo presenta el concejal Miguel Ángel Rajido. Sí. Creación del mercado central gastronómico, el cual recibirá el nombre de Mercado San Fernando. Ah, sí. Sí. Para vender comida. Un lugar donde... Un lugar de concentración turística donde todo el turismo... Todos los emprendedores del rubro gastronómico. Todos los emprendedores, claro. Sí, como el paseo de compra que anda Marquín, pero de comida. Qué lindo. Vamos al útil. Al útil. Concejala Gilda Godoy. Sí. Dispónese que el Departamento Ejecutivo Municipal procede a ejecutar la construcción y mejoramiento de veredas entre Avenida Belgrano, Virgen del Valle, Güemes y Alén Italia. Esta un plan capital. Utópico para esta provincia, para esta ciudad, para este municipio. Todo el centro, todo el microcentro. Todo el centro. Sí. Las calles son... Las cuadras son 11 por 11, son 121 cuadras. Sí. En total, y si ponemos mano derecha y mano izquierda, son 242. 242 cuadras. ¿En cuántas semanas? Y yo le calculo dos semanas por cuadra. ¿Por vereda? Por vereda. Por de, okay. Ir y vuelta. O sea, una semana vereda. Por... Sí, hola. O sea, de 242 semanas, 242 sí. semanas. No, 242 cuadras. Vereda. Por eso. Vereda. Dividido en 4 semanas, son 60. 60 semanas. Dividido en 12, son 5 años. 5 años y un poquito más, 5 años y 2 meses. Trabajando todos los días haciendo vereda. Todos los días haciendo vereda. Todos los días levantándose haciendo vereda, acostándose haciendo vereda, pero hay una mala noticia. No depende de la municipalidad solamente. Porque si hacemos vereda, tenemos que ocultar el sistema de cableado que es un deje bajo la vereda. Hay que hacerlo subterráneo y para eso necesitamos sacar los postes, dejar sin energía eléctrica en algún momento a algún vecino. Algo que cuando se hizo la peatonal Rivadavia generó serios inconvenientes, me parece un plan utópico, pero me parece bien. Lindo que va a quedar todo el microcentro de la ciudad con veredas nuevas. Sí. Ah, aprovecho, Dubai, a la noche, a Dubai, sí. Aparece Dubai. A la noche, esas máquinas que están haciendo plan integral de asfalto en el casco céntrico, prometen asfaltar hasta el mes de noviembre el 80% de todo el casco renovando el asfalto. Esa máquina que ven a la noche se llama fresadora y está buenísimo, ¿eh? Aparece vamos, Matías. El novedoso. Proyecto novedoso. Novedoso, ya acá viene, la jarra. Concejal. Fica el agua, Sí. Gilda Godoy. Sí. Dispónese que en todos los establecimientos gastronómicos. En todos. De expendio de comidas y bebidas. Debe estar garantizado a todos sus clientes de manera gratuita. Sin límite. El acceso a agua potable. Para no el consumo cobra, personal. No te cobran el agua. Carabate y va a ser obligación de que te pongan las... No sabemos. No es obligación, no está en la ordenanza. No es que va a venir hoy esto, no tuvieron la gentileza. Pero claro, ahora vos vas a poder sentarte en un bar y le vas a poder pedir al mozo de que te traiga una jarra con agua. ¿Sí? Va a ser obligación. O si se aprueba este proyecto. Me parece algo
realmente muy importante. Esto viene de Europa, donde vos te sentás en cualquier lugar. Me contaron, nunca fui a Europa, pero te lo ponen la jarra, te sentás y te ponen la jarra con agua. Bien. Así que me parece que es un gran proyecto y está buenísimo de que se lo pueda implementar y ojalá lo cumplan. ¿Eh? Cuenta el concejal que dice por ahí. Debe haber ido a Europa. Hay una mamá que necesita tomar una pastilla, un papá que necesita tomar una pastilla, va, le pide al bar y le dice, disculpa, ¿me puedes convidar agua? Y le tiene que... ¿Me tiene que dar? Claro. Tiene que dar el agua. Y ahora le tiene que dar una jarra con agua, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Aplauso, me gusta ese proyecto. Bien. Y el más importante para mí es el de el concejal Duso. Juan Pablo Duso. Y bueno, nos destacó... Ahí lo está llamando. Lo está llamando el concejal. Atiéndelo. Si es el concejal, si es algún concejal, quiero ver. Si es privado, si es privado. No, es de un partido. Mira quién te llama. Daniel Blanes. ¿Qué quiere? ¿Estamos cortando ruta? ¿Estamos cortando una calle? Vamos por tomar. Qué bárbaro. Es un productor, ¿eh? Vamos. Concejal Juan Pablo Duso, el de la educación, ayúdenme usted que... Plan integral de educación digital. Usted que vende productos para eso. Me pareció perfecto y que se empiece a tomar el tema de la educación digital, de educación a distancia, tanto para aprender como para enseñar. Es algo que nos trajo la pandemia, que nos enseñó la pandemia. La pandemia vino a desnudar todas las fallas que teníamos, tanto en conectividad, en educación. Muchos docentes se tuvieron que aprender a enseñar a utilizar las herramientas digitales y obviamente muchos alumnos también. Y tuvieron que invertir, no solo eso, tuvieron que invertir para poder tener esas herramientas. ¿Y cómo es el proyecto? Regular el ejercicio del derecho de enseñar y aprender a un sistema de educación digital en el ámbito educativo. Municipal, obviamente. En el ámbito educativo. Sí. Ah, municipal, claro, no tiene injerencia sola, es con la provincial. Así que, bueno. Está bueno que se empiece. Pero lo puede tomar también un diputado, ahí lo puede mirar, viene un diputado y lo aplica. Sí, no van nunca, ¿qué va? No van nunca, se copian, pero no van. ¿Cuánto hay? Tres edificios, tres escuelas, creo que hay municipales. Tres municipales. Está bueno que se empiece a implementar ahí, que sea la prueba piloto. Se está cayendo todo. Y, guarda, cuidado. Ayúdenlo. No, estamos en vivo. Sigamos. Vamos. Está bueno que se haga la prueba piloto en el municipio para que... Ahí está. Bien, porque es más fácil de implementar, tanto porque requiere toda una erogación de equipamiento, conectividad, que es más fácil que acá las escuelas tengan conectividad, las escuelas de la capital. Se nos viene el viento. Plan integral digital. Plan integral digital de educación. La educación digital. Y hay que decir que el concejal Juan Pablo Duso es ingeniero, ¿no? En esto, así que estoy seguro de que el proyecto debe estar muy bien fundamentado y que está bueno, sería interesante leer los fundamentos. ¿Algo más, Matías? Una implementación paso a paso, ¿no? Paso a paso. ¿Algo más? Bueno. Nada más, eso sería todo. Yo voy a destacar al concejal Fernando Navarro, algo que la verdad nos trajo mucha alegría. Al equipo de Radio Ancasti de la Contratapa, donde se nos ha reconocido como los 5 años y aparte como un programa de interés legislativo, porque casualmente tratamos le temas. Le contamos a la gente la tarea legislativa. Le contamos a usted la tarea legislativa y el concejal Fernando Navarro acompañó al concejal Germán Craneviter. No sabíamos de que estaban enfrentados y que ese proyecto logró juntarlos, se reían un poco y agradeció a todos los concejales por las palabras dentro del recinto. Gracias. Gracias a todos los concejales, al cuerpo del Consejo Deliberante, concejal Fernando Navarro y Germán Craneviter. A Juan Carlos Ledema por permitirnos hacer este programa, David Echevarría que está en las cámaras, el señor Matías Moreno, Juan Carlos Leguizamón Almendra, José Echevarría y si nos olvidamos de alguien, nadie más, ¿no? Viaje a Dubái. Ah, me quería decir algo, ay, me estaba acordando. Hay un lío cuando me dijo viaje a Dubái, que Dubái y Catamarca. ¿Sabes que hay un funcionario de gobierno que viajó dos vueltas al mundo más o menos y no vuelve? ¿Es viático? No sabemos si es viático o de dónde es, pero no vuelve.
¿Qué hace falta acá? Sí. Le estamos pagando para que viaje. Administración financiera. No le pagamos, no sé dónde. Capaz que lo está pagando con plata de ella, pero sorprende. ¿A ella? Sí, porque sorprende una persona. Capaz que le pagó Bachiani. Capaz esa. Que fue a buscar inversionista. No, está de vacaciones. Bueno, en la semana también dejó el ejecutivo provincial, el ingeniero Kosicki, sí, para pasar a Nacional. Bueno, es del Ministerio del Ingeniero, pero no el ingeniero, es de un funcionario de ahí. ¿De ese lugar? Sí, de ese lugar. Éxito a Alberto Kosicki. Juan Salud. Carlos, gracias. Gracias. Suscríbase a nuestro canal hoy, Santo y Pecadores. Aquí, nada.